Dios te bendiga, iglesia, y gracias por conectarte en este Viernes Santo, un tiempo muy especial en el cual cantaremos y adoraremos y escucharemos la palabra que Dios trae a nuestra vida a través de nuestro amigo, nuestro hermano Magdiel Narváez. Te invito a que te quedes conectado, a que disfrutes, que cantes, que adores y que pongamos nuestro corazón en disposición de escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Gracias por tu sintonía. Y disfruta de la experiencia de oración de un Viernes Santo especial. Santo rostro contemplar.
que tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe liberar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Del cielo eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy we
te bendiga. Es un placer y una bendición poder expresarme en este foro a través de este medio en ocasión del aislamiento causado por el coronavirus al que todos estamos siendo expuestos de alguna forma u otra y poder compartir contigo una palabra conmemorativa y alusiva a la Semana Santa. La Semana Mayor, como la hemos llamado por mucho tiempo, también la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, tiene muchos eventos, tiene muchos diálogos, muchas estampas y, por qué no, muchas historias. Pero yo quisiera compartir contigo la que de todas ellas a mí más me llama la atención. Y yo la he llamado a través de los tiempos Perdón entre Cruces. Y es esta historia que está en Lucas 23, del 39 al 43, en la cual dos ladrones están, uno a la derecha y otro a la izquierda, acompañando a Cristo en la cruz del medio, en un lugar llamado La Calavera o Gólgota, como se traduce en el texto bíblico. Quiero, antes de entrar de lleno en el diálogo con estos individuos, ponerte en perspectiva de lo que está pasando un día como hoy, hace 2020 años. Jesús está siendo acusado de ser un revolucionario que atenta contra el Imperio Romano. Este tipo de acusación, llamada sedición, se paga con la muerte en la cruz. No a todo el mundo se crucifica en el tiempo de Jesús. Los judíos no crucifican a nadie. Esta es una muerte exclusiva del Imperio Romano. La crucifixión no es solamente agarrar al individuo y colgarlo en una cruz y dejarlo que muera. La crucifixión comienza desde el arresto, el aislamiento en un calabozo, el elemento de un proceso de látigos, que son 39 azotes, por dos, porque son dos soldados azotando al individuo, con un látigo de 5 puntas, en cada punta una bola de plomo para que cree un hematoma en la espalda, y una pequeña pieza que puede ser espinas o pedazos de huesos para que el látigo se incruste en la espalda y al alarlo desgarre la piel. Como el reo no puede morir por los latigazos, eventualmente le tiran agua con sal para que pueda detener las hemorragias y que el proceso continúe, porque la idea es destruir a la persona mentalmente, emocionalmente, socialmente y al final físicamente, concediéndole morir en una cruz de la forma más desastrosa posible. Así que después de azotarlo, se ha descubierto en un lugar llamado el Litróstotos, en Jerusalén, que tiene cerca de unos 25 pies de profundidad de la superficie actual, un área donde los soldados agarraban a este tipo de prisionero y lo humillaban hasta las últimas consecuencias. Se han encontrado inscripciones de juegos en el piso, y uno de estos juegos se ha titulado The Fool Who Wants to Be King, en otras palabras, el tonto que se quiere hacer el rey. ¿Y en qué consiste este juego? Este juego consiste en, después del el reo estar azotado hasta las últimas consecuencias, sentarlo en un lugar que aparente ser como un trono. Le ponen un manto encima, un manto de un centurión, que no es el manto original de Cristo, es el manto de lino fino, púrpura, que los soldados eventualmente después echan suerte sobre él en la cruz. Y le ponen una vara, símbolo de un cetro, y ahí es que le ponen la corona de espinas para simular que lo están coronando como si fuera el nuevo César. Ahí hacen alucinaciones, adulaciones de que tú eres el nuevo César, salve el nuevo rey, para humillarlo y destruirlo emocionalmente. De ahí es que sale y le ponen un transverso en la espalda, caminando por toda la Vía Dolorosa, que de por sí es un tramo intenso, largo y bastante cuesta arriba, que nosotros cuando vamos a Israel lo caminamos y nos cansamos cuando llegamos al área del Calvario,
donde hemos caminado este tramo descansaditos, bañados, desayunados. Cristo va falto de agua, falto de comida, falto de descanso, lleno de golpes y siendo totalmente perseguido y destruido por la misma masa y los soldados que están persiguiéndolo en este caminar por la vía dolorosa. Llega al área del Calvario. Y quiero explicarte, porque a veces Hollywood tiene unas ideas un poco ilusas de lo que es el Calvario, quizás que no han leído bien el texto bíblico, pero la mayoría de las películas ponen a Jesús encima de un monte, y allá arriba las tres cruces, entonces tiran la toma de lejos y se ve la montaña con las tres cruces arriba, pero la realidad es que el texto bíblico nos dice que fue crucificado en un lugar llamado de la calavera, que traducido es Gólgota. No dice que es sobre el monte. El monte existe y es un monte tipo mogote puertorriqueño que todavía tiene la cuenca de los ojos, se ve parte de la nariz y de lo que pudiera ser la boca simulando una calavera. Él lo crucifican junto al camino. ¿Por qué junto al camino? Porque a Cristo lo sacan por una puerta llamada la Puerta de Damasco, que es la puerta, una de las 8 puertas de Jerusalén, que da hacia el norte, hacia en dirección a Siria. Y al salir por allí, se encuentra nada más y nada menos que con el mercado de la región, donde van todos los mercaderes de todo el Medio Oriente a intercambiar mercancía. Por eso lo ponen junto al camino, porque al pasar por el camino ven las cruces y entonces pueden leer el letrero sobre la cruz que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, para que la gente sepa que el que está allí es un usurpador de poder, un mercenario revolucionario izquierdista que quiere darle un golpe de estado a Roma. También, y además de lo que te he dicho hasta este momento, en las películas se ve al Cristo con un pequeño paño sobre su parte íntima, pero la crucifixión incluye el desnudo, porque para el judío estar desnudo públicamente es una vergüenza, es una humillación. Así que en un camino público todo el mundo está viendo a Jesús desnudo, destruido físicamente, crucificado en aquel lugar, con el calor intenso, pasando una deshidratación descomunal, falta de comida, falta de oxígeno por la posición en la que están los brazos, que le impide que el diafragma logre alcanzar el oxígeno suficiente. Y es ahí, en medio de todo este recuento, que ocurre lo que yo quiero que tú evalúes en este momento a través de esta programación. Surge un ladrón que está nada más y nada menos que a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y le dice a Jesús, si tú eres el Cristo, desciende y bájanos a nosotros. Quiero hacerte una confesión bien personal de este servidor. Cuando yo empecé a predicar, hace mucho tiempo atrás, yo agarraba a este personaje y lo molía. Le caía encima, lo destruía personalmente, este tipo, qué injusto, mira qué clase de barbaridad, diciéndole a Cristo que se baje, este es un ingrato, este es un rebelde. Cuando pasó tiempo y viví varias experiencias personales, me vi muchas veces en esa cruz. Me escuché yo mismo diciendo como ese ladrón, si tú eres Dios, quítame esta prueba. Si tú eres Dios, ayúdame en este proceso. Si tú eres Dios, ¿dónde tú estás? Si tú eres Dios, aparécete y háblame. Y entonces empecé a cambiar de mentalidad, porque de alguna forma u otra, todos en algún momento hemos estado en esa cruz, porque nuestras circunstancias nos empujan. Yo no creo que sea voluntario lo que él esté diciendo. Yo creo que las circunstancias que le tocaron vivir lo han llevado ahí a cuestionarse que si de verdad tú eres el Cristo, desciende y bájanos. Yo pienso que también nosotros debemos redefinir algunas cosas para entender bien los conceptos. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Cristo viene del concepto Christos,
que significa Mesías. Jesús el Mesías. Con el tiempo se decía tan rápido la frase que muchos conectaron los dos vocablos y de ahí es que surge el concepto Jesucristo, que no es un nombre real, sino la combinación del nombre con el título, Jesús el Cristo. Este ladrón le está diciendo, si tú eres el Mesías, ¿pero cuál Mesías? Porque Cristo es el Mesías, pero ¿cuál Mesías? El Mesías que ellos esperaban. ¿Por qué este ladrón quiere encuadrar a Cristo en este concepto? ¿Qué le hace pensar a este hombre que Cristo es el Mesías político que Israel espera? Pues quiero compartir contigo mi teoría. Esa cruz que Cristo está ocupando es la cruz de Barrabás. No es la cruz de él, es la cruz de Barrabás, históricamente hablando. Teológicamente hablando, es la cruz tuya y la mía. Es la cruz que nos toca, que él la está usando para vencerla de nuestra condenación eterna. Pero vamos al texto. Esta es la cruz de Barrabás. Y esta cruz Jesús la ha obtenido porque Pilato ha hecho una negociación con el pueblo. ¿A quién quieren ustedes que yo crucifique? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y la gente pidió crucificar a Jesús liberando a Barrabás. ¿Quiénes son los dos hombres que están a los lados? Esa es la pregunta. Son los tenientes de Barrabás. Porque en el tiempo romano de Jesús no se crucifica gente que roban gallinas, que roban ropa, que roban fruta, que roban artículos. La crucifixión es exclusiva para toda persona que atenta contra el imperio romano. Por lo tanto, Barrabás no es el vulgar ladrón que presentan las películas de Hollywood. Barrabás es un revolucionario que en sus costillas debe tener algunos de los siguientes delitos o combinaciones de ellos. Número uno, quema de propiedades de romanos. Número dos, secuestro de ciudadanos romanos. Número tres, asesinato de ciudadanos romanos. Número cuatro, liderar revueltas contra el imperio. Ese es Barrabás. ¿Quiénes son los dos de al lado? Sus dos tenientes. ¿Por qué? Porque Roma tiene por costumbre arrestar al líder del grupo y a los dos asistentes, porque eso deja el grupo sin cabeza. Entonces el grupo, en lo que se reorganiza, buscan un nuevo líder, usualmente se va a dividir y surge el antiguo adagio romano, divide y vencerás. Y por lo eso es que lo llevan de esa forma. No está de más que te diga que esta es la razón por la cual Jesús le dice a Jacobo y a Juan, vosotros no sabéis pedir. ¿Te acuerdas? En Marcos 10, Jacobo y Juan vienen donde Jesús a decirle, queremos pedirte algo. Y él le dice, sí, ¿qué quieren que haga por vosotros? Que nos sientes a la derecha y a la izquierda cuando estés en tu gloria. Gloria en el texto bíblico con G minúscula representa poder político. ¿Qué le están pidiendo Juan y Jacobo a Jesús? Que cuando te entrones como rey en Israel, volvemos al Mesías político, nos des la Secretaría de Estado y la Vicepresidencia del partido. Por eso es que Cristo le dijo, vosotros no sabéis pedir. Porque si llegan a arrestar a Cristo para crucificarlo y no hay disponible dos cruces adicionales, a Juan le hubiera tocado la derecha y a Jacobo la de la izquierda. Por eso es que yo le digo a la gente en muchas ocasiones en la vida, el no de Dios es tan bueno como el sí. Si Dios te dice que no, es porque te está evitando algo que Él ya vio hace mucho tiempo. Quiero que miremos ahora de nuevo. Estos son los dos tenientes. Este hombre miró posiblemente a la cruz del medio. ¿Y qué vio? Que Barrabás no está allí. Y esto le pudo haber traído una consecuencia gravosa. Es mi teoría que dice, si tú no eres el líder por el cual yo me metí en este proyecto,
Si tú no eres el líder por la causa que me está costando la vida, tú tienes que ser alguien más grande. Y la gente dice que tú eres el Mesías, y allá arriba en ese letrero dice que tú eres el rey de los judíos. Pues entonces, si tú eres el cumplimiento profético del Mesías político que esperamos, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Ahora hace más sentido. Pero yo no quiero que te quedes ahí solamente con el sentido que hace. Quiero que mires la interpretación que le vamos a dar para el día de hoy. Este hombre está hablándole a Jesús de la forma en que le habla, simplemente porque esa es su percepción. Nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por percepciones. La percepción es aquella realidad que entra a nosotros por los sentidos, en especial por los ojos, que es el sentido más completo. Lo que yo veo lo traduzco como mi realidad, afectada por lo que pienso, lo que siento, lo que me emociono, lo que conozco, lo que deseo y lo que me mueve. Construyo entonces de esa realidad una verdad y la hago mi verdad. Y no solo la hago mi verdad, sino que me creo esa verdad. Y no solo me la creo, en ocasiones se la quiero imponer a otra gente. Y esa es la múltiple lucha que tenemos en la iglesia hoy día. Gente que quieren imponer su verdad sobre la verdad de otros, en vez de buscar en dónde es que estamos alineados, en dónde es que somos iguales, en dónde Dios nos quiere unidos. Hoy la iglesia está gravemente dividida, porque todo el mundo tiene una verdad, todo el mundo tiene una supuesta revelación, todo el mundo tiene supuestas manifestaciones de Dios, y algunas son diametralmente opuestas de otras, y no solo eso, sin fundamento bíblico. Este hombre me está dando una clave bien grande. Si yo me voy a acercar a Cristo, no puedo venir con mi percepción e imponérsela. Si tú eres Cristo, sáname mi hijo. Si tú eres Cristo, devuélveme el trabajo. Si tú eres Cristo, consígueme esta casa. Si tú eres Cristo, salva mi matrimonio. No, hermano, no vengamos con esa percepción de un Cristo que parece el dueño de la farmacia, el del supermercado, el de la casa de empleo, el del banco, el de la financiera. Este es el Salvador del mundo. Este no es el Mesías prometido políticamente. Este es el Salvador de la humanidad, el que tiene el poder para limpiarnos los pecados y convertirnos en vida nueva. El que vino a ser mediador entre Dios y los seres humanos. El que vino a restablecer el orden que Adán destruyó y la armonía que se perdió en aquel paraíso, para que no tengas que vivir eternamente, esperarlo y disfrutarlo, para que lo empieces a disfrutar desde hoy en la conexión que te permite Jesús de llegar hasta el Padre. Las percepciones nos están matando. Las percepciones nos están sacando de carrera y de balance. Tienes que dejar que la cruz te destruya la percepción que tienes. Que la cruz de Cristo era la condena de la que hoy por gracia el Señor ha establecido un nuevo pacto y nos ha hecho sus hijos, herederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Fíjate si es interesante lo que está pasando en esta cruz, que cuando él le plantea a Jesús que se baje y que los baje, Jesús decide guardar silencio. El silencio de Dios, que a veces nos mata, es una de sus mejores expresiones, porque nos da la oportunidad de repasar notas, de evaluar si lo que estamos diciendo tiene sentido, de mirar con nuestros ojos a ver si lo que yo estoy exigiéndole a Dios realmente tengo el derecho para hacerlo. ¿Quién soy yo para venir donde Dios a exigir qué? Si hoy soy salvo, es porque Dios ha querido salvarme. Y si Dios ha querido salvarme, lo único que yo tengo que hacer es reconocer la salvación y asumir las responsabilidades que vienen con la gracia y el beneficio de ser salvo. Hoy cambia la percepción, hoy destruye lo que piensas, hoy evita que tu percepción te lleve por el camino equivocado. Abrázate a la cruz
Y si has escuchado el silencio de Dios, mira cómo te lo estoy diciendo, si has escuchado el silencio de Dios, revisa tus notas. Y antes de pedirle a Dios que te conceda lo que le estás exigiendo y lo que le estás diciendo, pídele al Señor que te provea lo que tú realmente necesitas. Aquí viene una segunda parte y un segundo cuadro. El otro ladrón se acerca con su voz y le dice al que está al otro lado: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición que él. Me parece asombroso que este hombre trae un nuevo esquema de decirle a este primer ladrón: tú tienes que reconocer que el que está en el medio es Dios. Se llama el esquema de la visión. La oportunidad de poder ver lo que otros no ven a simple vista. La oportunidad y el beneficio de saber que yo tengo la capacidad de ver a Cristo donde nadie se imagina que Cristo puede estar. Muchas de las personas en las iglesias tienen esta percepción materialista de ver un Dios sentado en un trono de oro, enchapado con esmeraldas, zafiros, rubíes, diamantes, y usan la interpretación figurada del Apocalipsis. Dios está allá arriba en este trono, y a veces me cuesta trabajo pensar que sea así, porque un trono de esa magnitud con tanta gente sufriendo es una crisis existencial real. Pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Dios tiene un trono, ciertamente, pero no está allí todo el tiempo. Jesucristo nos acompaña. ¿Quién se iba a imaginar que en la cruz del centro, sustituyendo al criminal más grande de la época, está el Salvador del mundo? Piensa por un momento que este segundo esquema de la visión nos está permitiendo ver que donde tú menos te imagines, el Señor va a pasar. Donde tú menos te lo pienses, Dios va a estar presente. Yo siempre leo los textos bíblicos una y otra vez, y me encanta, me fascinan por demás decirlo. Pero en especial me gusta cuando dice: y llegó Cristo y la multitud se le abalanzó encima. Entonces empiezo a mirar dónde es que estaba Cristo, en la orilla del mar de Galilea. ¿Y qué hacía la gente allí? Esperándolo, porque no tenían que hacer. Era mejor escuchar a Cristo que estar desmantelándose sin esperanza. Cristo tiene un mensaje de esperanza. Entonces uno lo traduce y empieza a decir: a Cristo le gusta caminar por las playas de los desesperados. Cristo le gusta andar por los vertederos sociales del mundo emocional, haciendo que sacando gente que otros han metido allí, sacando vidas que están destruidas, extendiendo la mano a gente que perdió la confianza en ellos mismos, sacando de los vertederos a personas que tienen talento, dones y habilidades, pero que por culpa de otros y por culpa de sus experiencias los han hecho sentir mal y destruirlos de una manera sin igual. Cristo está en la cruz y el ladrón está mirando que este no es un criminal, y le pide al primero que tenga compasión, que tenga la mirada puesta en que este es un Dios solidario, un Dios de empatía, un Dios de compañía. ¿Para qué usted quiere un Cristo rico? ¿Para qué usted quiere un Cristo que lo resuelva todo, cuando usted lo que necesita es un Cristo de presencia? Si usted tiene que dializarse, Cristo va a ir con usted a dializarse. Si usted tiene que ir al tribunal, Cristo va a ir con usted al tribunal. Si usted tiene que ir a la corte, si usted tiene que ir al camposanto, si usted tiene que ir al hospital, si usted tiene que atravesar un valle de sombra de muerte, Jesús va a acompañarte, porque nosotros la mejor garantía que tenemos en la vida es que Cristo está donde tú necesites que Él esté. Ahora mismo está puesto en esa cruz, pero aún en esa cruz está brindando compañía,
está brindando alternativas y está brindando opciones. Lo segundo que este hombre le dice a este ladrón: tú y yo estamos aquí porque nuestros actos así lo han determinado, pero este ningún mal ha hecho. Es asombroso que haya alguien en una cruz a punto de morir diciéndome que una de las cosas más importantes que tiene la vida un ser humano es asumir sus responsabilidades. Algo que en nuestro tiempo no está sucediendo. Porque tú y yo sabemos que en nuestro tiempo la gente está echándole responsabilidades al mundo social que le toca vivir, a la crisis económica, al gobierno, a los problemas de la droga, al problema de la escasez, al problema del coronavirus, al marido que tengo, a la esposa que tengo, a la familia de mi esposo, al trabajo, al jefe. Pero qué poco valor tenemos para sentarnos frente al Cristo de la cruz y decirle: yo soy responsable, yo merezco que me castiguen, yo merezco asumir las consecuencias de mis actos, porque solo haciendo esa confesión, la gracia de Dios se hace presente sobre tu vida y te absorbe la mentalidad y te elimina la culpa, porque Dios quiere no solo salvarte, sanarte y liberarte también. Nosotros tenemos que asumir este esquema de responsabilidad y no solo de asumir las consecuencias nuestras y nuestras responsabilidades, también exonerar a Dios de las responsabilidades nuestras. Qué fácil es culpar a Dios cuando yo soy el que estoy tomando las decisiones equivocadas. Qué fácil es culpar a Dios cuando yo estoy imponiendo el plan que yo quiero que se dé. Qué fácil es culpar a Dios cuando yo quiero poner mi voluntad sobre la de Él. Este que está pidiendo perdón en esa cruz estaba en un proyecto de revolución con un fin bueno: sacar a Roma de Israel y establecer la nueva casa davídica. No es algo espeluznante, para ellos era el mejor plan, para ellos era lo excelente, lo maravilloso. Lo que pasa es que ese no es el plan de Dios. Y hay planes que parecen buenos, pero al final son destructivos. Al final traen malas consecuencias. Una vez, no me acuerdo ni dónde, de tantos viajes, pasé por un lugar y había un vehículo que tenía un bumper sticker y decía: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Qué urgencia tenemos de creernos que somos socios de Dios? ¿Qué necesidad tiene nuestra alma de que Dios escuche nuestras opiniones? ¿Qué grave esquema de percepción nos persigue creyéndonos que porque un plan es bueno, Dios tiene que abrazarlo, acogerlo y echarlo hacia adelante? Yo quiero que tú sepas que Dios tiene su plan. Y su plan incluye todo lo que te ha pasado, todo lo que te ha vivido, todo lo que te ha costado. Míralo desde esta perspectiva. Este hombre que le está diciendo al otro ladrón: tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Lo que está diciendo, además de asumir su responsabilidad, no es otra cosa que decir: todo lo que yo he vivido me ha traído hasta esta cruz. Hay mucha gente en la iglesia que está lastimándose en sus emociones porque todavía están con los famosos if norteamericanos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera decidido aquello? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera permitido este otro asunto? Déjame decirte
que eso en este momento es totalmente irrelevante, porque nada de lo que estés pensando va a alterar tu estado presente y hasta dónde tú has llegado. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque Dios lo ha permitido. Si este ladrón llegó hasta la cruz para ver a Cristo al lado, todo lo que vivió fue necesario para llegar allí. Todo lo que has vivido ha sido necesario y Dios lo ha utilizado para que llegues a su presencia. Por lo tanto, sana el proceso abrazando el propósito. Si el propósito era llegar al Señor, sana todo lo que ha pasado, porque todo lo que pasaste te ha traído hasta los brazos de Él. Lo último que este hombre dice, y es lo más grande para mí, es mirando a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el texto bíblico, y en español se puede apreciar más, hay dos palabras que se parecen mucho y que mucha gente las usa indistintivamente de su concepto y su epistemología. Recuerdo y acuerdo. Si yo quiero evocarte un recuerdo, yo uso el concepto recuérdate, porque es algo que ya hemos hablado para que tú te lo traigas a la memoria nuevamente. Pero si es un pacto que tenemos tú y yo, entonces la palabra es acuerdo. Y cuando yo te digo acuérdate, es porque tú y yo hemos llegado a un pacto, hemos llegado a un arreglo. Él le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cualquiera diría, ¿pero qué tipo de acuerdo puede tener él si él no está en posición de negociar con Dios? Porque en griego hay dos palabras para acuerdo, sunteques y diateques. Diateques es el acuerdo entre dos partes, donde cada una de las partes se conviene en cumplir con algo para recibir del otro lo que han acordado. El mero incumplimiento de cualquiera de los dos deja el acuerdo sin efecto. Pero hay otro que se llama sunteques, y ese es el que plantea el acuerdo unilateral, donde una parte se compromete en hacer algo aunque el otro no cumpla. Ese es el pacto de la gracia. Aunque tú no cumplas, Dios quiere salvarte. Aunque tú no hagas tu parte, Dios va a cumplir con todo lo que te prometió. Si no cumples, el problema es tuyo, no es de Dios. Porque Dios incumplir iría en contra de su propia naturaleza. Este hombre le está diciendo a Jesús, haz un pacto conmigo y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nota que a Jesús al primer ladrón no le habló, pero a este le contestó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, en el texto bíblico, en esas dos palabras, lo que significa es más que verdadero, más allá de la razón, te estoy diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pasamos por alto todos los debates bíblicos de si Jesús fue al cielo, él tenía que esperar para que fuera el otro, si tocó a María Magdalena, si puso el dedo en la mano de Tomás. Obvia eso por un momentito. Vamos a concentrarnos en algo más importante en esa frase. Hoy, ahora, Cristo está pasando de la dimensión humana, terrenal, a la dimensión divina, espiritual. No es lo mismo hoy en la tierra que hoy en el paraíso. Hoy en la tierra siempre está en controversia con ayer y mañana. Dejamos que el ayer nos mate el hoy y nos produce depresión. Dejamos que el mañana nos estrangule el hoy y nos produce ansiedad. Y de los tres estados que tú vives, ayer,
hoy y mañana, el único que es cierto es hoy, porque el ayer y el mañana son estados mentales que tú crees y fabricas en tu mente, porque el ayer ya pasó y el mañana no ha llegado. Nos mutilamos el día, pero Cristo absorbió el estado presencial terrenal de este hombre y se lo llevó al estado espiritual del mundo de los cielos. Y le dijo, hoy dónde, hoy en el espíritu, hoy dónde, hoy en la eternidad, hoy dónde, hoy en el paraíso que está en el cielo, hoy dónde, hoy en la realidad del Padre, de que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te invito a que consideres eso seriamente. Tienes que detener tu vida. No puedes seguir operando bajo percepciones equivocadas. No puedes seguir operando ciego sin ver dónde está Dios en relación a tu vida. No puedes seguir caminando echándole culpas a todo el mundo sin asumir tus responsabilidades. Y no puedes estar pensando todo el tiempo en lo que pasó o lo que ha de pasar como un golpe de suerte para que mejore el día de hoy. Yo te invito a que consideres al Cristo crucificado, ese que venció la cruz, para darte su señorío, para darte su poder, su gloria y un espacio. Deja que Cristo se convierta en tu Señor, en tu dueño y en tu amo. Hoy asume el lugar de este ladrón y dile a tu corazón, no te quejes más, el que está aquí es el Señor de señores, el Rey de reyes, a quien le debemos toda la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Te invito a que consideres con tu corazón y te comuniques con esta amada iglesia, sea por texto, por email, por mensaje, por comments, por donde tú quieras, y digas, yo necesito reconciliarme con Cristo. Yo necesito que Cristo no se baje de la cruz, sino que me asegure un lugar en el reino. A Cristo no le importa tu pasado, lo que le importa es tu presente, porque de ahí Él puede construir un futuro glorioso para tu vida. Que el Señor te bendiga y que te dé la paz que tu corazón anhela, la fuerza para continuar adelante y la esperanza que te provea vida eterna. Que Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar conectados con nosotros y haber disfrutado y compartido con nosotros nuestra experiencia de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que nos dejes saber si has tomado la decisión por Jesús. Es el paso más importante que puedes hacer. Si es así, te invito a que nos escribas a través de las redes sociales un mensaje o también nos puedes mandar un mensaje de texto al 787-642-9148. Queremos bendecirte, queremos acompañarte durante este nuevo paso en tu vida, el mejor y el más importante paso que puedes dar. Es el de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Además, si tienes alguna necesidad y entiendes que la iglesia de alguna forma te puede colaborar, te invito a que nos escribas al 787-221-3421. Queremos ayudarte. No hay por qué pasar ninguna necesidad. Hay un pueblo que está dispuesto a darte la mano en los momentos que nos necesitas. Gracias. Gracias por estar conectado y te esperamos este próximo domingo en nuestro culto celebrando, ¿sabes qué? Que el Señor vive, reina por los siglos de los siglos. Bendiciones, iglesia.